Bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café. Hoy es un día extraordinario en la ciudad de La Plata y estamos con un buen amigo, un siervo del Señor, pero también alguien que es muy profesional en un tema que nos importa mucho en este momento en nuestra nación. Bienvenido, Pastor Marcelo Díaz, Dios te bendiga. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con vos. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hace mucho tiempo que nos conocemos y sabemos de tu impronta pastoral, tu fuego para servir al Señor, pero también una faceta político muy importante, pero vamos a llegar a eso más tarde. Siempre le digo a los invitados cómo ha sido su vida, cómo crecieron, dónde nacieron. Contanos algo, por favor. Bueno, yo nací en Buenos Aires, en Capital Federal, y por razones del trabajo de mis padres, o de mi papá especialmente, nos fuimos a vivir al interior del país, a San Juan. A San Juan. A San Juan. Mi madre era sanjuanina, así que la mitad de la provincia eran parientes. Así que ahí nos criamos, hicimos la escuela. Conocí a mi esposa, me casé. Ella es mendocina, pero iba a San Juan a estudiar a la universidad. Y se empezó a congregar donde yo iba con mi familia. Así que ahí nos conocimos, nos casamos y al tiempo nos vinimos a Buenos Aires ya a radicar para estudiar en el seminario de aquellos años y nunca más volvimos, digamos. ¿No? Pero el corazón del interior uno nunca lo... Claro. Lo pierde, ¿De ¿no? ¿De qué parte es San Juan? Capital. Ah, en Capital. De la Capital. ¿Y tu esposa de qué parte? Mendoza, una ciudad que se llama Palmira, un pueblito muy chiquito en la zona de San Martín. Ah, San Martín, mirá, linda zona. Aparte, viste, una zona preciosa para conocer y pasear. Aprovechamos a bendecir a los cuyanos. Totalmente. ¿No? Y vos fuiste al seminario bautista, ¿verdad? Exacto. Sí, ahí estudiamos. Nos recibimos los dos ahí, estudiamos ahí, en el seminario nació mi primera hija, Lucy. Oh, mira. Y bueno, a partir de ahí, digamos que Dios siempre fue bueno y me permitió estar metido en varios lugares de servicio, ministerios. Bueno, nos conocimos en Cosecha, claro, sí, después lo que es GEBA, la Juventud Bautista Argentina, toda la organización de John Maxwell y todo eso, en la cual yo estudié allá y después trabajé acá. Sí. Entonces siempre tuve oportunidades de poder servir en distintos campos de acción. Claro, yo sé que vos comenzaste a pastorear acá en el Gran Buenos Aires. Exacto, a nosotros nos ordenan, nosotros vivíamos muy cerca ahí de Congreso y como yo viajaba bastante por la cuestión del Ministerio Juvenil de aquellos años, mi esposa y nosotros nos congregábamos en la Iglesia del Centro, en la calle Estados Unidos. Ahí en el 94 me ordenan como pastor, yo estuve como 2 años casi, no como pastor principal, pero dentro del equipo pastoral, que Deiros y Braida formaban. Armamos con Marta Derga la escuela de misión famosa de aquellos años, etc. Y en el 96 tomamos la iglesia de Wilde, en Avellaneda. Y desde el 96 hasta la fecha estamos ahí trabajando. Sí, recuerdo que con los jóvenes fueron, nuestros jóvenes fueron un día a hacer evangelismo, a trabajar, a ayudar. Ahora, ¿Cómo te sentís vos saliendo de una iglesia como la Iglesia del Centro? Es una iglesia grande, nana, y te dicen, bueno, anda Wilde. Contame esa parte, porque a veces la gente no interpreta que nosotros los pastores tenemos que remarla, orar, buscar, pelearla. Sí, fue un cambio, ni hablar, ¿no? Porque el Centro siempre fue una iglesia muy organizada, con un liderazgo muy fuerte. Yo estaba bien, digamos... Gran parte de mi ministerio tiene que ver con la docencia. Entonces, junto con Marta de Garavedian, como te dije, ella dirigía, yo le ayudaba a la escuela de misión, así que
mi trabajo era toda la coordinación, dar algunas clases y qué sé yo. Eso, en aquel momento, el centro estaba muy vinculado a muchas congregaciones. Era la época de los 90, ¿viste? Con todo un mover muy particular. Sí, muy fuerte, sí. Entonces, entre la denominación a la cual yo pertenezco, que es los bautistas, el centro era una referencia muy fuerte. Sí. Entonces, ligado a un ministerio de ese impacto de aquellos años, obviamente yo iba a todos lados haciendo esto o aquello. En esa vuelta, la iglesia de Wilde se queda sin pastor. Sí. Y nosotros comenzamos a ir a ayudar, a colaborar, etcétera, a orientar un poco. Bueno, tantas veces fui, dentro de nuestra tradición, la iglesia te invita, le gustás, le gusta tu perfil y lo que fuera. Entonces ellos, ahí iniciamos las conversaciones, si vos querés, para que yo fuera a trabajar con Will. En esos años fui con otra persona más, éramos dos. Después esta persona se fue a otra iglesia, a otro grupo, y quedamos nosotros ahí con mi esposa del 96 hasta la fecha. Hasta la fecha, claro, es muy distinto dar charla, dar clases, ser profesor, a pastorear. No, ni hablar. No tiene nada que ver, hablar. ¿No? Bueno, concretamente fue mi primera experiencia pastoral de local, de estar al frente o liderando una congregación, así que obviamente la historia es otra. Claro. La iglesia fue buena porque cuando compró el paquete sabiendo quién era yo en términos de lo que yo hacía. Claro. Entonces se entendió desde el primer día que si bien yo iba a estar pastoreando localmente, el ministerio que Dios me ha dado excedía las cuatro paredes de la iglesia local. Y la iglesia lo asumió bien y lo vengo haciendo. Sí, totalmente. Qué importante. Totalmente. ¿Y cuándo se te dio por estudiar ciencias políticas? Contame esa partecita, porque viste que antes de nosotros, cuando yo empecé en el Evangelio, la política era del diablo. Bueno, era casi todo el diablo, menos la Biblia era casi todo el diablo. Exactamente. ¿Viste? Y yo ayer tuve unas reuniones con algunas personas, y pastores, y líderes, y maestros, y todo, hablando de ideología de género. Dando una charla de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, así que fue complejo el tema. Y les decía eso, ¿no? Que cuando yo recibí al Señor, estudiar era el diablo, la política era el diablo, la plata era el diablo. Yo le pregunté a mi pastor, ¿y de Dios qué hay? La Biblia, me dijo, gloria a Dios. algo exacto. Pero gracias a Dios que hemos avanzado y hemos crecido, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, yo sé que es muy difícil para algunas personas decir, bueno, yo voy a prepararme en esta carrera como la que vos estudiaste de ciencias políticas. ¿Cómo empezó eso en tu bueno, corazón? Te cuento una anécdota chistosa. Cuando yo estudié de grande, digamos así, no en la edad universitaria normal. Estudié de grande porque cuestiones laborales, económicas y mis propias ocupaciones no lo permitieron hacer en tiempo y forma. Sí. Entonces, en aquellos años que yo entro a la carrera, yo era presidente del Consejo Pastoral de la ciudad donde estoy, y fue muy interesante porque los pastores me decían, Marcelo, me enteré que vas a dejar el ministerio. Digo, ¿por qué? Y porque estás estudiando política. Para colmo, política. Ahora, mirá la otra cara de la moneda. Sí. Mis colegas de la profesión me decían, Díaz, me enteré que vas a dejar la política. ¿Por qué? Y porque sos pastor. Entonces, ninguno de los dos grupos me pero quería. Mira vos. Bueno, estabas en el medio. Exactamente. Bueno, esa era la mentalidad de aquellos años. Claro. Hoy hemos progresado un montón. Sí. Mi vocación política viene desde chico. A mí siempre me gustó, debo reconocer una cierta influencia de mi abuelo, que era muy idealista. Mira. Muy idealista. ¿Participó en política? Él participó. Sí. En San Juan, te estoy hablando de los años 50, donde la historia era otra, en un partido muy controversial de aquellos años. Sí, claro. Entonces mi pobre abuela sufrió, viste, las locuras del marido. Pero yo crecí leyendo los periódicos que él recibía, uno muy famoso se llama La Vanguardia, yo crecí leyendo eso. Él me ayudó, digamos, me incentivó al tema de la lectura, viste, interesante. Yo soy el tercero de cuatro hermanos, y mis tres hermanos me agarraban a trompadas para que fuera a jugar a la pelota con ellos, viste, porque a mí me gustaba otra onda. Otro estilo. Entonces, digamos que creo que tiene algo que ver eso. Siempre me gustó mirar el país. Y en términos espirituales, sinceramente, más de una vez lloré escuchando alguna noticia, oyendo algún evento. Porque viste cómo es como una foto que se te aparece delante de los ojos de la realidad del país. Sí. Y hubo,
hay o todavía hoy, pero en aquellos años, una carga como diciendo, ¿por qué me preocupa esto? ¿Por qué me hace llorar esto? ¿Por qué me pone ansioso esto? ¿Por qué me enoja esto? Y el llamado siempre viene con carga. ¿Viste? Sí, claro. Entonces, esa carga fue tomando dirección. Siempre me gustó el derecho. Si yo hubiera podido en mis 18 o 19 años, hubiera entrado a estudiar derecho, porque la idea era ser abogado para ser juez. Ese claro, era mi sueño, ¿viste? Bueno, de hecho, cuando empecé a estudiar de grande, la primera carrera donde me metí en la universidad fue en derecho. Ah, comenzaste en derecho. Claro. Okay. Y en mi segundo me iba muy bien. Cuando vos estudias de grande no tenés tiempo de ir a jugar perder el tiempo. Si estudias, estudias. Aparte serio. Trabajás, la iglesia, sí, la familia, todo. Así que los 40 minutos de cátedra eran viste, exclusivos, muy sin distraerme, claro, y todo lo demás. Aparte del sacrificio de afrontar una universidad privada. Es decir, ¿no? Se puede estudiar de grande. Totalmente. Yo, porque hay personas que nos están viendo y por ahí tuvieron en el corazón un sueño y dicen, no, pero ya estoy grande. Algunos estarán diciendo, soy pastor. Bueno, acá tenemos un buen ejemplo, que se puede estudiar siendo grande, que se puede estudiar siendo pastor, que se puede estudiar siendo empresario, lo que sea. Cuando hay un sueño en el corazón, tenés que ponerlo sobre la mesa y pedirle a Dios que lo resuelva. Totalmente. ¿Y cómo te fue con eso? No, me fue muy bien. Yo debo decir, y lo digo en todos lados, que el además del Señor, obviamente, y todo, sí, lo que Él hizo, yo hice como dos acuerdos. Número uno, el apoyo de mi esposa, que sin ninguna duda, claro, importantísimo, fue importantísimo, y yo no hubiera logrado las metas académicas que pude lograr si ella no me hubiera apoyado, sí, sin ninguna duda. Así que más de la mitad del título es de ella. Es correcto. Y segundo, la provisión. Así que cuando ganás el sueldo del título... No, es al 50%. Eso es trampa. Eso es... En la factura, factura FIP es la... dice 50%. 50. Y segundo, que Dios proveyera, porque vos estabas sumando, claro, algo a tu paquete, que yo entiendo que muchas veces eso trae frustración, y al mirar al futuro digo, no, yo quiero estudiar aquí, pero ¿cómo hago? Tengo que asumir o una cuota, o lo que implica estudiar en la universidad. Sí, por supuesto. Y Dios se encargó los 5 años que estuve en la carrera, cada mes, yo estudié en una universidad privada, sí, porque estudiar en la nacional implicaba... Sí, desgaste, tiempo. Todo un desgaste, muy politizada, sí, más en la carrera que yo iba a estudiar, entonces bueno, me metí en una privada. Y el pacto era, bueno... Es más colegio secundario la claro, prima. Exacto, de alguna forma. Sí, de alguna entonces, forma. Entonces, el acuerdo con Dios era, todos los meses, por favor, me tenés que proveer para la cuota. Claro. Y Dios fue fiel. Todos los Qué meses. Bueno, gloria a Dios. Todos los meses, durante los 5 años de la carrera, la carrera de grado, todos los meses aparecía, de Qué una bueno. u otra forma, gloria la cuota. Así que bueno, en base a eso pudimos desarrollarnos académicamente. ¿Y te recibiste de licenciado en ciencias políticas? Yo soy licenciado en ciencias políticas y en relaciones internacionales. Ah, relaciones internacionales. Claro. Eso da la UADE. Exacto, ese es el título de la UADE. Ah, mira qué bueno. Exacto. Sí, sí. Y cuando vos tuviste el título en la mano, ¿no? Porque viste que uno dice, oh, claro, wow. Claro, no, claro. Así, ¿qué tu familia, los chicos, tu esposa, tus amigos, qué edad tenía? Y yo me recibí en el 2013, el título de grado, en el 2013. No, la verdad que todos contentos, mis hijas orgullosos del padre, claro, mi esposa orgullosa del marido y todo. La congregación. Decirte, todos muy contentos. Fue un momento muy lindo, aparte, de mucha realización personal. Aparte, yo tengo que confesar algo, sé que en televisión queda mal lo que voy a decir, pero... Me dijeron algunos amigos tuyos, que son amigos míos, que los engañaste. A ver. Claro, porque ellos pensaron, bueno, listo, ya está, el pastor estudia esto y se queda acá, con este título. Olvídalo. Qué bueno, olvídalo. Contame. No, bueno, a partir de los años, como te dije, de que Dios fue bueno y abrió puertas en algunos ministerios, eso, yo le llamo así, yo tengo algunos papelitos que abren puertas. O sea, el diploma formal tiene su valor, obviamente, es un regalo de Dios, obviamente. Y en términos naturales o mundanos... Una llave, ¿verdad? Claro, exacto. O sea, si vos te colgás del título, fuiste. No. Si te la crees, como decimos nosotros, supuesto, fuiste. Pero lo cierto es que si lo tenés, es porque Dios tiene un propósito en base a eso. Entonces yo le llamo papelitos, y esos papelitos te abren puertas en algunos espacios. Por lo menos espacios que a mí me interesaban, que es el crecimiento académico en términos de lo que podés hacer. Vos y yo sabemos que hay,
hay espacios, hay posiciones en la sociedad que si no tenés ciertos papelitos, no llega. Nunca te van a escuchar. Por supuesto. Entonces, esos papelitos hacen falta. Sí. Entonces, yo ya venía estudiando. Yo tengo la bendición de ser bilingüe, entonces eso claro. te abre puertas. Sí, yo estudié en el 2000, en aquellos años, o antes del 2000, que no se ría nadie de los que están escuchando, recibo un fax, no sé si alguien se acuerda lo que es un fax, donde Maxwell anuncia que presenta su libro, el primer libro de él, Las 12 leyes del liderazgo, uh-huh. en inglés, no existía nada en castellano. Uh-huh. Y yo trabajaba como líder de una organización juvenil denominacional. Entonces, sí. bueno, me recontra entusiasmé, le contesté, dije, mira, a mí me gusta, me interesa, que yo sé cuánto, y me voy diciendo, bueno, a ver qué pasa, ¿viste? Sí, sí. Ponele a los 3, 4 días a la semana recibo otro fax donde los tipos me invitan a hacer el curso. Wow. Yo tenía que conseguir solamente la forma de llegar, así que digo, bueno, empiezo a caminar, en 40 días llego, ¿viste? Claro. Bueno, Dios abrió los recursos, fui para allá y esa cursada ahí en Atlanta, donde ellos tenían la oficina, sí. en el lanzamiento del libro, de su primer libro, y realmente fue una llave que Dios usó para... Claro, abrir posibilidades. Exacto, abrió. Yo me traje otro papelito que claro. decía, sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces, eso me abrió muchas puertas. Tanto yo trabajé 10 años para el Ejército de Salvación en los Estados Unidos, entonces todo vinculado. Sí. En los equipos que venían de Maxwell, después Marcos Witt toma el proyecto y lo traduce y hace lo que se llamó el proyecto Millón de Líderes. Sí, claro. Que literalmente son los libros de Maxwell. Y se les incluyó toda la base bíblica, digamos así, entre, no tan empresariales, sino más ministeriales, si vos querés, enfocados sí. al carácter, etc. Bueno, como yo estuve metido en eso, y al principio traducía a los que venían instructores, y después empecé a dar la clase y cosas por el estilo, entonces eso me fue posicionando, digamos, en una temática, en términos profesionales, entonces aquí, allá, etc. Eso me dio la posibilidad de trabajar para el Salvation Army, para el Ejército de Salvación en Estados Unidos, y aparte de ahí tenés un montón de claro, vínculos. La experiencia, los amigos, ni las hablar. Relaciones. Viste, yo he entendido en la vida como vos que es más importante la relación que la economía, ¿no? Porque la relación te abre muchas puertas. La gente a veces se confunde con esos términos. Exactamente. No quiere economía, quiere... Hacer relación. Mira, el valor de los congresos no está en lo que sucede en la plataforma, sino en lo que sucede en los pasillos. Claro, en la relación. En el café. Por supuesto. En el café. Y por si supuesto. Dios te permite mostrar algo coherente, algo serio sí. y una vida que intenta, sí, sí. con todos los esfuerzos, digamos, de agradar al Señor, yo doy testimonio de que Dios es fiel y abre puertas. O sea, yo tengo muy claro que las cosas que he logrado en términos de lo académico es pura gracia de Dios. Sí, sí, yo claro. creo... Es el plus que tenemos. Totalmente. ¿No? Es un plus. ¿Viste? A veces yo veo políticos y demás y les veo espectacularmente profesionales, digo, le falta el plus. Le falta claro. esa cuota de Dios que te abre la puerta, que te da luz, que te da sabiduría, que te da una idea, que te da una palabra en el momento preciso. Exactamente. Y eso te abre puertas. Totalmente, ¿no? totalmente. Pero yo sé que seguiste estudiando, sí, contanos. Para contanos porque, porque yo quiero decir a las personas que este caballero no dijo, ¡buah, lo logré, tengo el título, soy politólogo, ahora listo, ya está! Contame. Dentro de las relaciones que uno hace así en términos profesionales, me toca traducir al rector de una de las universidades más importantes de Estados Unidos, que es la, en castellano, Universidad Cristiana de Ohio. Ajá. Las universidades en Estados Unidos tienen reconocimiento federal por sí, estado, sí. salvo algunas que tienen reconocimiento en todos los Estados Unidos, que son las más importantes. Sí. Esta tiene reconocimiento en todos los Estados Ajá. Unidos. Wow. Y está muy ligada a Maxwell porque el papá de Maxwell fue uno de los rectores fundadores y yo estaba con el programa de Maxwell, entonces hubo ahí una relación, claro. una recomendación, si vos querés. Sí, sí. Yo le traduzco a este hombre que viene a Buenos Aires, sabiendo quién era, pero viste, viene un hermano, vos le traducís y la buena relación nada más. Bueno, Dios nos provoca de que un hombre extraordinario, fantástico, un carácter excelente, etcétera, y casi digamos que nos hicimos amigos. Por supuesto, lo llevé a un par de parrilladas. Claro. Así que después de una parrillada... Cuando comió carne cualquiera, argentina, dijo, claro, cualquiera se hace amigo tuyo. Te quiere, claro. Exacto. Entonces, hablando de lo que yo hacía, etcétera, dicen, ¿vos no irías a la universidad a dar clase, un seminario de
título formal Antropología Latinoamericana. Título en nuestra versión es decirle a los gringos que existen gente en Sudamérica. Claro. Dicho así. Digo, no, sí, me encantaría, etcétera, etcétera. Dice, creo que lo podría hacer. Bueno, ahí surgen todos los detalles. Voy para allá, doy una semana, un seminario. Y le gustó a la gente, me gustó a mí, un buen feedback con la universidad como institucionalmente, así que seguí haciendo cosas. La ley de esa universidad, de la universidad, sí, dice que yo no podía dar ciertos cursos si no tenía un posgrado. En Estados Unidos, viste, los reglamentos son la ley para cumplirla. Claro, la ley es para cumplirla. Entonces, Ohio no tiene doctorado, tiene hasta maestría. Entonces yo me dice, mira, nosotros de onda, porque te queremos, porque Dios nos dio gracia, pues, te vamos a apoyar con el programa doctoral. Te vamos a sugerir 3 o 4 universidades en los Estados Unidos, vos elegí. Entonces me recomendaron 2 universidades hispanas y 2 americanas. Yo sé inglés, pero estudiar un doctorado en inglés era mortal, difícil. Entonces lo desestimé. Hay una en San José, California, el director era un pastor de la Unión de la Asamblea de Argentina, muy conocido. Estaba buena, pero no era lo que yo buscaba. Y finalmente encontré esta en New Jersey, Universidad Teológica Interamericana, en español, y tenía el programa que yo quería. Entonces hice mi primer doctorado. Dos años con los seminarios, presenciales algunos y otros online. Doctorado en política, ¿verdad? No, ese primer yo tengo 2 doctorados. El primero es en teología en el campo de la educación. Fue ese que hice. Ese fue totalmente respaldado por la universidad. Pagaron ellos. Exacto. Okay. Hablando en criollo. Totalmente. sí. Totalmente. Y yendo a una conferencia en Miami, bueno, con la rectora, una venezolana, la doctora Carmen Sebastía, una genia la mujer. La anécdota al final de para recibir el título, viste que ellos usan todo, la ornamenta y eso. Exacto. Y bueno, la fecha oficial ponerle que era mayo. Digo, mire, yo no puedo ir en mayo, no puedo por recursos, por fecha. Dice, yo te iba a una conferencia en Miami en febrero. Digo, mire, yo voy en febrero. O sea, usted me dice que ya alcancé, que ya probé todo. Sí. No hay posibilidad de hacer algo en febrero. Me dice, te llamo en una semana. Hablamos. Me dice, mira, tengo la iglesia de un pastor amigo en Nueva York. Ya que vas a estar en Miami, te haces el viaje a Miami y en el culto de la mañana de la iglesia, vos y 3 más que no pueden venir, hacemos el acto de graduación. Qué corazón, así que así fue. No, una mujer espectacular. Una mujer espectacular. Y ahí fue la iglesia. Ahí me pusieron el gorrito, toda la historia y el doctorado. Y el segundo, en términos de mi formación en ciencias políticas, bueno, ese título obviamente me abrió un montón de puertas. Pero, claro, por supuesto. Muy lindas. Y el segundo título, que es parte honoris causa, parte más formalmente en términos de la academia, es un doctorado en ciencias políticas y en relaciones internacionales. ¿Y ahora? Contame ahora qué estamos, porque ya se nos va el programa, ¿no? Porque, ¿qué estoy haciendo? Sí, porque yo sé que tu preparación, tu capacidad, y nosotros queremos aprovecharte los argentinos, no queremos que te vayas con los gringos, claro. Nada, ¿te rompiste el lomo? No, seguro, ahora, no, para servir al país. Contame, lo tengo ¿qué claro. estás haciendo? ¿Cuál es tu sueño? Mira, piensas, lo que estoy haciendo en términos, bueno, obviamente sigo como pastor de la iglesia, pero en términos profesionales, la gran palabra en educación, en términos mundiales, es la palabra especialización. Sí. Que es algo que la Biblia dice hace rato. Cada uno ministre conforme al don que ha recibido. Exacto. Eso se llama especializate en lo tuyo y no quieras hacer lo que no tenés que hacer, dicho en buen criollo. Sí. Entonces yo me estoy especializando en el término de análisis político, que no tenemos demasiada gente que lo haga desde una cosmovisión bíblica. No, claro. ¿No? Entonces mis lecturas, mis contactos, mis mentores, en términos profesionales pasan por ahí. Y estoy escribiendo bastante sobre eso. Estamos con un proyecto de escribir un libro junto con el doctor Gerardo Amarilla de Uruguay. Estamos en el proyecto. Entonces, en este momento mi tarea profesional es asesoría política en términos de análisis. Sigo con el tema de capacitación. Soy vicerrector de una universidad que armamos en los Estados Unidos con 3 socios. La ley americana lo permite. Sí, claro. Para ofrecer cursos de diplomatura y otros a América Latina. Bueno, pero yo te pedí un favor hace poco y me lo hiciste, que fue armar una escuela política y que fuiste a dar a... Exactamente. Que me lo hiciste como favor. No. Y dio resultado. Pero estamos contame, para servir. Contame eso, contame bueno, esa interacción. Estamos
en un gran fervor que creo yo el Espíritu Santo está provocando en América Latina, sí, de participación política, sin ninguna duda. Pero la buena intención no alcanza, aún, ni siquiera la honestidad alcanza y la integridad. Ahí nosotros nos metemos a nadar entre tiburones. Sí. Dos, como es un campo misionero, si vos vas a Sri Lanka, tenés que aprender a hablar el idioma que se habla ahí, claro, o en África o donde sea. Sí. En términos de la ciencia política o de la política partidaria, vos tenés que ir a ese campo misionero hablando en idioma político. Entonces, estamos presionando santamente para que cada vez más los creyentes que tienen ese llamado también se capaciten, ¿no? En términos de política. ¿Qué, qué significa que estamos en un sistema republicano? ¿Qué es la democracia? ¿Qué significa la gestión? ¿Cómo defino mi gestión? O sea, una de mis frases de cabecera es: el evangélico para trabajar en política no es para ser reconocido por su evangelización, sino por su capacidad de gestión. Claro, claro. Porque eso es lo que se espera de vos cuando llegas ahí. Si no, anda a la iglesia. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo te pido disculpas, se nos termina el programa. Pasó rápido. A toda pero velocidad. Me gustaría volverte a invitar para ya hablar puntualmente de algunas cosas. Así que yo quiero agradecerte porque sé de tu pasión, de tu compromiso, nos has ayudado mucho, me has enseñado. Siempre aprendo cuando charlo con vos, Juan, así que es una gran bendición. Así que quiero decirte muchas gracias. Te amamos, sos muy importante para nosotros. Y yo sé que adelante viene lo mejor. Así sea, gracias Juan por esta oportunidad. No bajé los brazos nunca, amigo. Ahí vamos, juntos. Te quiero mucho. Quiero decirte que se puede lograr, puedes alcanzarlo. Quizás este programa te ha despertado a seguir estudiando, capacitarte, ir para adelante. Por ahí los sueños que estaban guardados en un cajón, abrir el cajón, sacarlo, desempolvarlo y ponerlo a favor de la obra del Señor. Quiero decirte, no bajes los brazos, seguí adelante, porque como decíamos, adelante viene lo mejor. Dios te bendiga.